Unas 230 personas que participaron en el proyecto pero que no cumplieron con inglés mínimo requerido podrían ser beneficiados con una beca por parte del programa Empléate del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Yalile Jiménez, vicedecana de la Universidad Nacional Sede Región Brunca y quien es la representante del Consejo de Profesionales de Pérez Celedón, dijo que el 27 de junio en las instalaciones del Centro de Estudios Superiores se llevará a cabo el proceso. Para ello, funcionarios del Ministerio se harán presente al cantón. El programa Empléate del Ministerio de Trabajo estaría evaluando a alrededor de 230 personas de la misma iniciativa de Brunca Multilingüe, donde ellos van a estar haciendo una entrevista socioeconómica para ver si se les puede acreditar una beca que consta de alrededor de 200.000 colones por mes para que ellos puedan estudiar, en este caso, inglés. Los beneficiados recibirán una beca de 200.000 colones mensuales para que puedan asistir a un curso intensivo que duraría entre 6 y 8 meses. La Universidad Nacional lo que hace es facilitamos los procesos. En este caso vamos a poner la infraestructura para que la gente del programa Empléate vengan a hacer las evaluaciones el 27 de este mes. La vicedecana dijo que esta es una manera de que las personas puedan perfeccionar su idioma y estar más preparados. 965 personas hicieron todo el proceso, pero de esas solo 420 hicieron la prueba BELT. Entonces, las personas que no lograron tener ese nivel B2 o C1, que es el requisito que se busca para laborar en estas empresas, estas personas son a las que se les podría estar asignando esta beca. Pero esto es un trabajo que está llevando a cabo el programa Empléate, que es del Ministerio de Trabajo. Este es un paso más que lograría el Consejo de Profesionales de Pérez Celedón por medio de su proyecto Brunca Multilingüe.